Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que pueden utilizar este espacio para mandarme algún temita de interés y yo con gusto lo voy a desarrollar. Ahí les queda mi correo electrónico y mi número de teléfono para que envíen la información. Bueno, hemos estado conversando acerca de estilos de vida saludable y empezamos a hablar hace 4 semanas atrás de los grupos de alimentos. Hoy vamos a concluir este tema con el último grupo, que son grasas y azúcares. Y sí, tal vez se pueden sorprender cómo es importante comer grasas y azúcares. Pues sí, por supuesto, pero vamos bajo el principio de alimentación saludable que hemos estado trabajando todo este tiempo. ¿Y cuál es este? Bueno, de todo, pero ¿cómo? En cantidades adecuadas. Ahora bien, ¿por qué son importantes las grasas y azúcares? Bueno, las grasas porque pues ellas nos aportan lípidos. Y esos lípidos forman parte estructural de muchas sustancias en nuestro cuerpo. Y los azúcares porque son fuente de energía de rápida absorción. Sin embargo, pues no debemos de tener un consumo excesivo porque el cuerpo no trabaja mucho para la digestión de los mismos o para la absorción. Entonces, por eso es que debe ser también poquita cantidad. Ok, ahora bien, ¿cuáles son las grasas? Bueno, el problema aquí en las grasas no es la grasa, sino el tipo de grasa que seleccionemos. Bueno, tenemos la grasa proveniente de aguacate, de semillas, también grasas no tan saludables como la manteca, algunos aceites de acuerdo al tipo de aceite, bueno, también tenemos en mayonesa, aderezos, en fin, muchos son los alimentos fuentes de este nutriente. Además, los azúcares, no solamente es el azúcar de mesa, sino la tapa de dulce, la miel de abeja, la miel de maple, mermeladas y entre otras preparaciones que tienen adicionada este nutriente. Recuerden, lo importante no es el tipo de nutrientes, sino la cantidad que vayamos a consumir. Entonces, para poder ayudarles en este consumo, voy a regalarles algunos pequeños tips. ¿Ok? Elija grasas saludables. Esa siempre va a ser la primera alternativa. Aumentando el consumo de grasas insaturadas provenientes de aceites como canola, oliva, maíz, girasol, semillas y aguacate. Evitar frituras, empanizados o preparaciones donde se agreguen grasas de manera excesiva como las reposterías o las frituras. Elija grasas saludables disminuyendo el consumo de natillas, mantequilla y queso crema. Comer menos azúcar. ¿Cuánta es la cantidad diaria recomendada? 6 cucharaditas, 6 sobrecitos o 30 gramos. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, prefiriendo jugos y bebidas y refrescos naturales. Además, en algunos tiempos de comida, pues sustituir el refresco por agua y evitar preparaciones o alimentos donde haya un alto contenido de azúcar, como bebidas embotelladas, galletas, dulces, helados o reposterías. Recordemos que no significa que no vamos a volver a comer nunca alimentos fuentes de grasa o alimentos fuentes de azúcar. Lo importante es que eso no formen parte básica de la alimentación diaria. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.